Padres de familia de la escuela primaria Juan Escutia de la colonia Coral, ubicada a un lado del penal de Las Cruces, en la periferia de Acapulco, exigieron a las autoridades educativas tres maestros. Después de que mantuvieron un bloqueo sobre la avenida costera Miguel Alemán cerca del Zócalo porteño, el delegado de los servicios educativos en la región Acapulco-Coyuca, Alfredo Miranda Vergara, atendió a los inconformes. Sin embargo, declaró que la matrícula escolar en dicha primaria es baja, y es por ello que no procede la asignación de los recursos que demandan los padres de familia. Mira, en este caso es una escuela primaria, Juan Escutia se llama la primaria, está ubicada por el área de Las Cruces, y bueno, aquí lo que solicitan es un docente. Había un maestro que resultó idóneo y obviamente por esa circunstancia tuvo que irse a otra región del estado, y bueno, decirte que en este caso en particular hicimos un estudio en donde la oficina de planeación a nivel regional determinó que no procede la asignación de otro recurso por el tema de la matrícula, es muy baja. Ya hemos platicado con los padres de familia, hemos hablado con los propios docentes, a que bueno, ellos tienen la obligación en un momento dado, de acuerdo a la normatividad, de atender cierto número de alumnos, pero lamentablemente hay una actitud negativa en ese sentido por estas partes, y nosotros seguiremos insistiendo. Lo que se trata aquí es de eficientar los recursos, y donde se justifiquen, bueno, obviamente nuestra responsabilidad es asignarlo de manera inmediata, pero también donde no haya esas condiciones, donde la matrícula sea muy baja y por normatividad no corresponde asignar un recurso, abonamos a que las partes, en este caso padres de familia y docentes, bueno, sean conscientes y en ese sentido nos permitan hacer este uso de recursos de manera eficiente. Por otra parte, en relación al bloqueo en ambos carriles del Boulevard Lázaro Cárdenas por parte de padres de familia del Jardín de Niños Federico Freve, ubicado en La Sabana, la autoridad educativa reprobó la actitud que dijo afecta a terceros. El delegado de los servicios educativos en la región argumentó que los inconformes ya han sido atendidos por el gobierno del estado y responsabilizó a la directora del Jardín de Niños por poner en riesgo a los padres de familia y también a los estudiantes. Mira, es un bloqueo que están realizando padres de familia y bueno, también la directora de este plantel educativo. Tengo que ser muy responsable también en este tema, decirte que ellos han estado siendo atendidos por el gobierno del estado. El gobernador de manera directa autorizó la renta de una oficina, de unas instalaciones alternas para que este plantel pudiera tomar clases, en tanto se resolvía el tema de la losa que está deteriorada, que bueno, también es una situación que está viendo el propio gobierno del estado, y decirte que bueno, nosotros en este caso sí repruebo esta actitud, porque al estar siendo atendidos no habría motivo por el cual tuvieran que realizar este tipo de bloqueos, y aquí sí responsabilizo directamente a la directora de este plantel, porque bueno, ya ella ha hecho este tipo de manifestaciones de manera constante, sin tomar en cuenta que pone en riesgo a los propios alumnos, a los padres de familia, insistir en que más cuando están siendo atendidos, ¿no? Entonces, yo aquí abonaría a que pudieran ellos continuar por otra vía, que es el diálogo, que es la comunicación, ante las autoridades que están siendo responsables por parte de la infraestructura de esta losa que está, insisto, deteriorada. Y que bueno, hay que mencionar también que en su momento esta situación se derivó de una autorización que dio la propia directora de este plantel educativo para que se instalara un techado, y que por las características, con el paso del tiempo, nos dimos cuenta que no era apropiado ponerlo en el techo de este edificio, y que bueno, ella asumió esa responsabilidad sin pedir el apoyo o la asesoría técnica de alguien especializado que determinara que no podría haber alguna consecuencia como la que estamos viviendo el día de hoy. Garantizó así que en la delegación se atienden los diferentes inconvenientes que se presentan a diario. Noticieros Televisa, Olivia Arredondo.